tergiversaron la palabra, que ellos dijeron blindar, y ahí nomás dijeron blindaje, hoy la escuchaba, y ella lo que quiere es blindar las reservas, que no se escapen, hoy con el cepo se escaparon más de 10 mil millones de dólares. Eso es lo que provoca el cepo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es sacar el cepo. Unificar el tipo de cambio. Hoy tenemos empresas que no pueden exportar porque importan a 500 pesos y exportan a 250 pesos. Se funden el otro día. La autonomía del Banco Central y la prohibición de emisión de dinero, que es la que provoca hoy la inflación. Estas nuevas medidas del dólar soja, después del dólar maíz, son medidas a corto plazo. ¿Cómo generan? Generan más deuda, generan más inflación. ¿Por qué? Porque pagarle más al productor por un precio diferencial de maíz o pagarle más al productor por un precio diferencial de soja implica emitir más dinero, porque el Estado no tiene dinero de cómo sacar para pagar ese diferencial. Y la estamos pagando con inflación. Hoy escuchaba que ya llevamos un 64% en este año solamente de la canasta alimentaria. Vamos a llegar al 138%. Entonces, esos son los lineamientos macro para poder lograr estabilizar la macroeconomía. Pero con eso no basta. Es importante que el primer día que entremos en el Congreso se sancionen las leyes fundamentales para que vos y cualquier comerciante, pyme, vuelva a creer en Argentina, saque lo que tiene en sus margen bruto, los dólares abajo del colchón, y nosotros como argentinos invirtamos. Porque no van a venir dólares de afuera hasta que nosotros volvamos a... nosotros mismos volvamos a restablecer esa confianza. Luego de un camino de mediano plazo, recién esperaremos que vengan inversiones de afuera y podamos lograr la confiabilidad para que estas potencialidades que tenemos en cada sector de la provincia vuelvan a crecer.